Lo segundo que nos encontramos es que el tiempo se detuvo. Hace 30 años, en muchos pueblos, municipios, no se usaba el casco. Pues bien, 30 años después, al 2022, en estos pueblos y municipios no se usa el casco. Vimos pueblos como Pailitas, Curumaní, Aguachica, Cesar, varios municipios donde no usan el casco, donde hay chicos menores de edad conduciendo motos, casi que niños, donde las motos llevan 4, 5, 6 ocupantes, una familia completa, donde preguntamos inclusive en Aguachica a una persona que ejerce el oficio del mototaxismo, nos dijo que para qué la licencia, si la moto le ha costado 2,5 millones y la licencia le ha costado 1 millón de pesos. Entonces, mucho menos van a tener revisión tecnomecánica y SOAT. Ahorita que estamos con el problema del SOAT, pues si no hay autoridad de tránsito que regule esto, pues indiscutiblemente que las personas hacen lo que consideren y ahí vienen los dolores de cabeza de accidentes, personas que no saben conducir y demás. Y para hablarles de lo que es Sontes como marca nueva en Colombia, representada por Auteco, la marca Victory y su línea Blackline, tenemos que remontarnos un poquito a este gigante asiático. No se nos olvide que escasamente hace un par de décadas, gracias a la manufactura de bajo costo, China se volvió un mercado súper importante para abastecer muchas zonas del mundo. Sin embargo, ese bajo costo, esa mano de obra, esa falta de investigación cambió hace unos años también, y se implementaron las políticas de apertura basadas en la generación de nuevas patentes. Es aquí donde casa precisamente nuestra invitada, que es Tayo Motorcycle Technology, que es la firma que representa a Sontes o que produce a Sontes. Debo decirles que es una compañía fundada por allá en el 2003, principalmente enfocado hacia la innovación, a la tecnología, hacia desarrollo de nuevos productos robotizados, con una serie de patentes importantes, como 250 y pico patentes, de las cuales 30 y pico son de tecnología. Algo bien, bien interesante, un equipo humano profesional grandísimo, ingenieros, la mayoría son profesionales, con una inversión de capital gigante de 2.600 millones de yuanes nació en su momento, algo equivalente a 600 millones de dólares. Pues esto les permitió pues tecnificarse y competir con grandes gigantes de la industria que ya llevan unos años en China, casos como Songchen, CF Moto, Bogue o Bosch en Colombia, como se le llama, Lifan, Haoyue, Yailin, entre otras firmas. Según la propia marca, las instalaciones tienen la capacidad de producir cerca de 1 millón de motos anuales, una cifra impresionante, que por allá en el 2019 los puso dentro de los 10 fabricantes más importantes en China. Para lograrlo, Tayo Motorcycle ha creado 4 marcas, la primera como tope de gama Sontes, Haoyan como la de producción de vehículos masivos de baja cilindrada, Kinden para los de cubicajes pequeños de 150 centímetros cúbicos y Premium, y Toyo, cuyo objetivo está enfocado a la inversión y al desarrollo de tecnologías en el sector automotriz. En términos de tamaño, las tres marcas de motocicletas se fabrican en instalaciones que ocupan algo más de 600 acres, o el equivalente a 240 hectáreas, que si lo comparamos con un espacio en Colombia, sería como el doble del espacio que ocupa el Parque Simón Bolívar en Bogotá. Todo un componente automatizado. Según Toyo Motorcycle, la producción se hace en un 80% localmente. Por lo mismo, la casa matriz cuenta con sus propias instalaciones con procesos totalmente robotizados. Por solo mencionarles algunos: fundición en la aleación de aluminio, inyección para cambio de molde magnético, soldadura de bastidor con desplazamiento de 4 ejes, soldadura silenciosa, soldadura de rodillo para tanques de combustible, robot para moldeo integrado de espumas. En fin, toda una serie de procesos de alta precisión, hombre-máquina, semiautomáticos y automatizados, sistemas mecanizados CNC de 4 ejes, procesamiento de engranajes y tratamientos térmicos, formado de dibujo CNC del tanque de combustible, fundición de aleación de aluminio a baja presión, aleación de aluminio para soldaduras de bastidor. En fin, me podría quedar mencionándoles muchos procesos para indicarles a ustedes aquí que en la fabricación ellos disminuyen el riesgo de error humano, dejando a este especialmente para tareas creativas y de verificación semiautomatizada. Todo esto se traduce en qué? En que estas máquinas, definitivamente, lo que uno está viendo es que el grado de evolución ha sido impresionante y que muy posiblemente de seguir así, a corto plazo lo vamos a ver compitiendo con máquinas de primer nivel del mundo, japonesas, europeas y demás, porque lo demuestran así todo lo que percibimos en las sensaciones de estas dos Sontes invitadas. Entonces, antes de entrar a detalles de todo el paquete tecnológico, lo que trae el motor, lo que trae todo esto, ustedes pueden encontrar en publimotos.com, pueden ingresar a un especial que llaman Todos los secretos de Sontes. Aquí les dejamos el link para que ustedes vean toda la información de esto.
Bueno, ya han podido ver varias imágenes de las dos viajeras con Gerardo y este servidor Alejandro Rubio. Recordemos que las Sontes venían de 310 centímetros cúbicos y pasan ahora a 350, con mayor potencia, más torque y más caballos. Estas máquinas en general ambas son doble propósito con un enfoque de aventura, teniendo en cuenta que la T2 es mucho más aventurera, su capacidad de respuesta es mayor. ¿Por qué? Porque la llanta delantera es un poco más grande, viene rin 19 en comparación con la T1 que es 17, y la T2 viene con rines enradiados. Esos radios vienen alojados en las partes extremas de los rines, lo que le da una ventaja para no tener neumático o cámara de aire, o sea, llevan llantas sellomáticas la T2. Se destacan pues algunas cualidades, el diseño atractivo definitivamente, con ese aire deportivo, moderno. De igual forma salen a relucir su relevante equipamiento a bordo, la tecnología que incorpora y su buena potencia. Vamos a verlas un poquito más en detalle. Lo primero que tenemos que ver es que es una máquina grande, imponente, por donde uno la vea, no parece una 350. Por todos lados nos preguntaban, creían que era una 800, una 1000, inclusive hasta una 1200. Con un diseño definitivamente aventurero, con unos matices, con unos toques modernos. Dice la fábrica que sus raíces vienen de Europa y algunos hablan de Italia. No logramos confirmar bien esto, cómo es el asunto ahí. No olvidemos que Sontes es una de las compañías que más interés le pone a los acabados en todas las partes visuales en China. Y esto definitivamente lo hemos comprobado en estas Sontes. Y no nos cansamos de apreciar estas dos Sontes. Definitivamente impresionantes. Lo primero que uno ve al frente es una luz como discreta, como escondida, alargada hacia los lados con tecnología LED. Muy bien lograda. Al frente tenemos ese doble guardabarros alto, uno corto y el otro pistero. Las direccionales pequeñas en tecnología LED, todas las luces, el stop, muy bonitas también y muy bien logradas. Tenemos unas entradas de aire muy importantes para ayudar a refrigerar ese motor. Esa tubería de protección en los laterales también contribuyen con ese cuerpo, que pues aporta muchísimo en el caso de caídas. Protectores de puño. La cúpula. Fascinante cómo la podemos mover en dos posiciones de manera electrónica desde el mando en la dirección. Nos ayudó muchísimo para la brisa, para cortar el aire, para momentos de lluvia suaves estuvo espectacular. Cuando uno empieza a verla de ahí en adelante, uno encuentra y un tanque que da una apariencia de altura y de volumen. Un tanque, por cierto, de gran capacidad. 5 galones, 19 litros. Al tener esos 5 galones de combustible, pues la máquina ya queda pesando algo más de 190 kilos. La altura está muy bien lograda porque no afecta mucho el centro de gravedad. La puede uno manipular bien en el tráfico pesado y en espacios reducidos. Todo esto va acompañado en los laterales con un sistema de escape doble corto que le da no solamente el look, sino un sonido cuando arranca también poderoso. Una parrilla de sujeción grande, generosa, cómoda, con la base para top case. Las que tuvimos nos las entregaron con el full de maletas y herrajes, top case y maletas laterales en aluminio, que así las entregan de equipo original con el precio de venta. Estas maletas, por cierto, tienen una gran bondad. Al no venir tan anchas en los laterales, le facilitan aún los desplazamientos en zonas urbanas entre los carros. Eso fue muy bueno. Y tienen cierta profundidad. Vienen muy completas con sus lonas internas, sus correas, para que las cosas vayan muy cómodas dentro del mismo. En fin, está llena, cargada de detalles. La forma como colocaron las direccionales en la parte trasera, pequeñas, de gran intensidad, por cierto. Al sillín es doble nivel, el conductor queda definitivamente mucho más bajo que el acompañante. Este puede ver lo que sucede por encima de uno y tiene unas asas laterales muy bien logradas que complementan la base para poner precisamente el top case. Y en la parte baja hay otro plus definitivamente en la T1, pero gigante, y es ese basculante o tijera que solo viene en un costado, monobrazo, en el costado izquierdo, en aleación de aluminio, y al lado derecho deja libre para uno poder retirar fácilmente la llanta. Esto es heredado de competencias. A su vez lleva el disco localizado hacia el centro, el disco de freno. Eso también es otro plus muy interesante. Y estos rines, definitivamente un acabado, un cepillado fascinantes. La diferencia entre la T2 y la T1 está básicamente en las llantas. Como les decía, la T2 es rin enradiado, adelante rin 19, mientras que la T1 es 17. Atrás sí son iguales en las medidas. Y en el basculante o tijera, que en la T2 sí viene de doble tijera o doble basculante, al lado y lado, mientras que la T1 es uno solo. Por donde uno la vea, se sorprende uno por el buen logro, el buen trabajo que lograron estos diseñadores, estos acabados excelentes, definitivamente envidiables para muchas marcas.
La tecnología de verdad es impresionante en estas Sontes. Empecemos, ya no tenemos llave tradicional, sino un sistema keyless inalámbrico que da inicio al arranque del motor o bloquea la dirección. Se puede llevar en una manilla con manera de reloj o el dispositivo en el bolsillo. Mi recomendación, la segunda, llevarlo en el bolsillo. El tablero es un tablero muy completo, TFT, full color, personalizable en 4 interfaz o modos, Race, Street, Recreación y Simplificado. Además, tenemos conexión Bluetooth con nuestro celular para acceder al portafolio del mismo. Algo bien novedoso, mide la presión del aire de las ruedas y la temperatura y la muestra en el tablero. Parece que estos sensores son alemanes. Inclusive, para comodidad, tenemos un botón también en los mandos para abrir la tapa del combustible de manera eléctrica o aperturar el sillín. En cuanto al motor, es importante insistir y aclarar que estas dos máquinas, la T1 y la T2, comparten muchas cosas, son hermanas gemelas, salvo los cambios que ya les comentaba anteriormente. Este es un motor que pasó de 310 centímetros a 350, más exactamente 348 centímetros como tal, un cilindro más grande en aleación de aluminio que genera obviamente mucha más potencia y torque. Hablando de potencia, tenemos 38.9 caballos a 9.500 y 32.8 Nm a 7.500, tanto la potencia como el torque están arriba, y eso se traduce en que definitivamente cuando uno necesita de la mitad para arriba potencia, ahí la tiene, avance, ahí lo tiene. Tenemos también un motor DOHC de 4 válvulas, o sea, doble árbol de levas, 2 válvulas de admisión, 2 de escape, acompañado por inyección marca Bosch. Viene con una norma ambiental que muchos envidiarían. Adicional, tenemos 2 radiadores para líquido, cada uno con su electroventilador, o sea, agua, y un radiador adicional en la parte baja para el aceite, o sea, doble refrigeración. También lo notamos, no encontramos que hubieran excesos en temperatura exigiendo la máquina y en estos calores de poblaciones de la costa donde sí se puede comprobar esto. Entonces tenemos un motor definitivamente alegre, muy despierto, que para ciudad es muy dócil, se deja controlar, se deja llevar, donde tenemos 2 modos de mapa de potencia que lo podemos controlar con el mando en el manillar, un modo eco y un modo sport. Esto también es bien interesante para economizar combustible si uno quiere avanzar un poco más. En cuanto al consumo, la verdad, súper generoso. Hicimos pruebas en modo eco a 90 kilómetros y Sport mucho más arriba. Nos arrojó lo siguiente: en modo eco, 110 kilómetros por galón. Querría decir que si seguimos andando en ese modo con los 5 galones, nos daría una autonomía de 550 kilómetros el tanqueo total. Y en el modo Sport nos arrojó 87 kilómetros por galón, que lo mismo, para los 5 galones nos daría una autonomía de 435 kilómetros. Según vimos información, este modo lo puede uno poner en eco, pero cuando pasa de 7000 vueltas, parece, eso no lo logramos comprobar, que ella pasa automáticamente al modo Sport, y cuando vuelve uno y baja, vuelve y queda en el modo eco como tal. Definitivamente un motor muy interesante, un motor que es bastante potente para arrastrar el peso de esta máquina. En este caso encontramos una máquina definitivamente que no nos dejó decepcionados para nada, por el contrario, nos sorprendió la capacidad de avance y de respuesta que tiene. Los frenos, hombre, Sontes sí se fajó por todos lados. Alianza con Bosch y con J. Juan. ¿Cómo es la cosa? Bosch para el ABS, y ese ABS parece que es de última generación, es como 9.1, pero no lo confirmamos exactamente. ¿Y por qué lo decimos? Porque en todo momento al accionar el freno duro, con esos huecos, con esas sorpresas que nos traía la vía, pues pudimos sentir que el ABS como tal no nos limitaba la acción del hidráulico del freno, ni aparecía ese brinco, por el contrario, lo dejaba trabajar muy bien. Estos frenos definitivamente progresivos, pero también se le debe esto a J. Juan, que es la marca que traen los caliper o pinzas, que es la filial de los italianos de Brembo. Unos frenos muy bien logrados. Aparte de esto, tenemos mangueras blindadas, un disco adelante de 320 milímetros, atrás de 265, adelante el anclaje radial y atrás es axial. O sea, todo equipo de última tecnología. Unos frenos que nos mostraron que fueron progresivos, efectivos, que podían detener la máquina en el tiempo que nosotros necesitábamos. Muy buenos los frenos. También una calificación excelente para los frenos de esta Sontes. Pasemos a las suspensiones. Como ya lo decíamos con Gerardo, definitivamente muy satisfechos con el comportamiento de las dos. Adelante tenemos horquillas telescópicas invertidas, botellas de 53 milímetros, barras o cañas de 43 y un recorrido de 134. Atrás tenemos monoamortiguador de 56 milímetros ajustable por rosca. Ya estuvimos investigando y el desarrollo y las primeras muestras que se sacaron son de Sontes. Ellos solo diseñaron estas suspensiones y le delegaron a 2 proveedores la maquila o producción como tal, pero la invención, el desarrollo
desarrollo, la investigación de estas suspensiones es de Sontes. Y esto deja una muy buena impresión del alcance al cual ha llegado Sontes con estas motocicletas. Las suspensiones, pues claro, las estuvimos probando en semejante trocha vía la costa, que cogimos huecos, rizados, vías en muy mal estado, pesadas las motos, y decimos con toda claridad, con toda firmeza, excelentes estas suspensiones de estas Sontes. Como todo, pues hay lunares y hay cositas por mejorar y revisar. En la electrónica realmente considero que no hubo grandes fallas. Había un indicador de un fallo aparentemente en el motor en la T1 que empezó a prender desde el principio en el tablero de la T1. En muchos momentos se apagaba y volvía a prender, pero no hubo ningún fallo en el motor. De pronto agua, humedad, alguna cosa, que eso es propio de esto, pero los demás sensores digamos que funcionaban bien. Otro aspecto que sí nos preocupó mucho fue que el dispositivo que va en la mitad de la cabrilla o manilar, que es el que asegura de manera electrónica al timón, lo bloquea. Ese inexplicablemente un día, ya regresando ya cerca a Bogotá, por el lado de Puerto Boyacá, al ir a mover la moto estando quieta, notamos que se soltó. Bueno, pusimos a analizar qué había pasado, pues un tornillo se rompió de los dos que sujetan esta unidad al chasis de la moto, y pues la moto, la T1, sufrió muchos huecos. Posiblemente en uno de los huecos que golpeó más duro alcanzó a fracturar el tornillo. Esto sin embargo ya se le reportó a la ensambladora. La ensambladora, tenemos entendido que ya lo reportó a la China, y la China ya está tomando medidas en ese sentido, pues para asegurar más esta pieza, para que no vaya pasar esto. Lo segundo fue que los cauchos de los extensores del manilar o cabrilla se cedieron un poco más de la cuenta, sobre todo en la T1 y en la T2, muy suave. También ya pasaron este reporte de la China, no me parece que sea nada importante y relevante. Pero en cuanto a electrónica, en cuanto a fallos que provienen estas motos chinas, históricamente venía molestando, la verdad también pasaron la prueba muy bien. Son cositas pequeñas a corregir que nos parece que también se deben de tener en cuenta, y la fábrica o la ensambladora los está teniendo en cuenta. Y estando en Santa Marta, ¿qué encontré en el manubrio? Primero, que trae un gran elevador, y entonces queda en una posición definitivamente donde las muñecas no se cansan y en la frenada no siente uno ese peso del cuerpo en la motocicleta. Segundo, encontré que el manubrio es ancho, es cómodo. Encontré que hay un manubrio cerca a mi cuerpo. Yo no soy un hombre de brazos largos, lo tengo cerca. Entonces yo, al hacer este movimiento, no lucho acá, que quedo medio agarrado, sino que la tengo en buena posición, con buena palanca, y puedo manipularla fácilmente. Gerardo, la posición, la altura y la transmisión de las vibraciones de la máquina a sus piernas, ¿cómo la sintió? Bien, muy poco cansancio sentí en las rodillas, que por lo general impacta a uno cuando uno tiene un ángulo diferente. Me gustó, se porta muy bien. De hecho, cuando uno necesita levantarse, el tanque queda aquí bien acomodado, la pierna le soporta a uno el tanque, entonces da una muy buena posición tanto sentado como de pie. Sí, coincido contigo, definitivamente es una posición como de turismo, de viaje largo, no es una posición deportiva. Los pies, pues digamos que no están tirados hacia atrás, están en una posición normal. La altura, bueno, para mi estatura me queda bien para agarrar el tanque. En esta me pude parar, aunque no es una moto para pararse, la verdad, en este tipo no, la de Gerardo es más para pararse uno si quiere escalar, pero me pude parar en ella. Y ese fue otro tema que me gustó muchísimo, que no hay una gran transmisión de vibraciones del motor al cuerpo. Muy posiblemente traerá, no sé, cojinetes en los soportes del motor, algunos cauchos que van bajando ese nivel de vibraciones de transmisión hacia el cuerpo, y ese fue otro detalle que me gustó, y eso se siente cuando se acelera duro. Las maletas, traíamos top case, las dos maletas laterales, los herrajes son en aluminio, con algo de carga en cada maleta, con peso. Veníamos bien pesados. En realidad, cuando uno empieza a cargar las motos y cuando uno se da cuenta, es cuando va a hacer este movimiento, uno, uy, estamos bien pesados. Pero en el punto muerto, ¿cierto? Sí, en el punto muerto, sin la gasolina. Cuando llegamos a la estación de gasolina, listo, cargamos 5 galones, palabras mayores, cinco, ¿no? Para galones. Un 350. Eso es una capacidad muy grande. En ese momento, cuando la levanté, dije, uy, estamos más pesados, vamos a ver. Me sorprendió totalmente porque con tanto peso, incluso la moto da una sensación que fuera mucho más pesada, pero es muy liviana. Y en el momento en el que uno empieza a moverse, ya deja de ser ese peso muerto, es increíble, la verdad. Increíble, la verdad. Me sorprendió muchísimo porque se deja maniobrar muy bien con todo el peso entre los carros. Incluso me sorprendió aún más en carretera. Se deja curvear bien, es intuitiva, lo que tú me decías en algún momento. Se deja cruzar muy bien, la suspensión trabaja muy bien. Sencillamente, cuando tanqueamos los 5 galones por experiencia con otras motos, dije, esto ya manejándola en tráfico urbano despacio, yo voy a sentir esa gasolina, y me imagino en carretera cuando esté tirando la curva voy a luchar con esa gasolina. Pues la verdad, en ambiente urbano no sentí mucho el impacto, porque la gasolina está, el tanque está en un punto no alto, y entonces el centro de gravedad no se afecta tanto. Las maletas, empezamos a echar la carga y apareció más carga, y llevábamos
pintura, líquidos, todo eso afecta, ropa, cosas pesaditas por ahí. Y entonces dijimos, bueno, con cuidado, tuvimos toda la precaución del caso al principio. Empecé a sorprenderme de algunas maniobras en la carretera, esquivando huecos. Se me olvidaba que lleva la carga. Y tengan en cuenta que si uno no lleva un acompañante aquí y hay un peso atrás, ese peso lo va a sentir uno más en las curvas. Oiga, fascinante, fascinante, espectacular. Sencillamente, primera vez en la vida que yo cojo una máquina con maletas pesada, un 350 que no pesa casi, pesa 160 y algo de kilos sin líquidos. Me olvidé decir detalles, muy liviana esta máquina, por a pesar de cómo lenta. Y se trajo muy bien en todo momento. Llegando a Puerto Boyacá, 2.5 km antes de Puerto Boyacá, un pedazo feo. Y habían unos huecos terribles donde nos tocaba hacer unas maniobras duras. Duras. Que con otras motos, Gerardo, uno no las podría hacer con esa agilidad de liebre que se hicieron con esta máquina. Se deja mover muy bien el peso de lado a lado en el momento que se necesita. Aún con todo lo que llevábamos, responde muy bien. La suspensión trabaja muy bien en esos momentos. La verdad, a mí también me sorprendió, me gustó muchísimo. Hablando de suspensión, pues resulta que las suspensiones, estando la vía en muy regular estado en algunos tramos y tramos que estaban sin asfalto y grietas y hundimientos, ahí es donde uno pone la suspensión. Hombre, es una suspensión de verdad progresiva que hace su trabajo al principio, no topetea, no es blanda, no me pareció dura, algo más dura que blanda, pero no presenta esa oscilación o rebote rápido y deja esa oscilación ahí jugando en el ambiente, sino que se estabiliza rápido. Eso me dio mucha seguridad y muchas sensaciones en las curvas. Y eso me hizo apretarle un poco más acelerador. Y eso me hizo tirarla un poco más duro y exigirme porque me generó mucha confianza. Esa es la palabra, genera mucha confianza. Y verla de lado es muy interesante porque se ve la moto muy estable y las suspensiones se ven trabajando. Y la máquina se ve quieta, ¿cierto? Se ve quieta. Y trabaja la suspensión. Exactamente. Y algo que me pareció a mí súper importante es que cuando coge un hueco, uno no recibe el golpe en la espalda. No se siente. Y no cogimos huecos fuertecitos. Huecos, huecos. La cúpula, Gerardo, dígame cómo la encontramos, que es otro tema, que es una cúpula electrónica que sube andando, la puede uno subir a una posición o volver y la deja abajo. Para mí eso fue la cerecita del pastel porque he manejado motos en varios viajes. El viento te pega y tú no lo sientes, uno no es consciente de esa situación. En el momento en el que tú subes la cúpula, se reduce totalmente el aire que llega aquí la a la... La presión. Baja toda la presión y aquí en el casco baja todo el nivel de ruido del aire. Es delicioso, la verdad, porque es que no es intrusiva tampoco, no es muy grande, entonces da un muy buen rango de vista. Ya llegas a ciudad, la bajas, ya tienes todo el rango para poder ver los huecos. Muy, muy bien. Estuvo haciendo en algunas zonas un poquito como la velocidad de tope. Y claro, al subir, al estar la cúpula abajo, la resistencia del aire la recibe uno, el casco. Y entonces hay un freno aerodinámico. Cuando uno sube la cúpula, la distancia que le da hace que la brisa coja hacia arriba, pasa por encima de uno. Yo imagino que en un túnel de aire de color se vería como la brisa coge por encima. Y obviamente la máquina avanza con más comodidad, más rápido, más tranquila. Son test 350 T1. Les vamos a mirar en modo sport de 0 a 100 y velocidad de fondo. Con test 350, T2, prueba de velocidad, 0-100, velocidad final. ¡Ya!